En los últimos días hemos visto cómo Durán ha sido noticia. ¿Y por qué ha sido noticia Durán? Pues por lo que ocurrió contra el alcalde. Durán tiene en este mismo rato un alcalde a distancia. Recordemos que el alcalde Durán, Luis Chonillo, salió del país luego de haber sufrido un ataque en el cual murieron 3 personas que se dirigían con él a la primera sesión del Consejo Municipal. De hecho, la sesión era afuera, en un lugar aparentemente secreto, justamente para evitar atentados. Ha dicho el alcalde que después de sufrir el atentado, los policías lo dejaron solo en su domicilio, por lo que tomó la decisión de abandonar el país para salvaguardar su vida y la de sus familiares. Por cierto, hace pocos minutos, el comandante general de la policía, Fausto Salinas, ha dicho que eso no es así, que la policía siempre estaba cuidándolo. Pero la verdad es que aquí hay dos versiones, y lo cierto es que si el alcalde electo, Luis Chonillo, recién posesionado, se va, sus razones debe tener. Por otra parte, dijo el alcalde Chonillo que no es ningún, voy a decir la palabra, lo dijo así, dijo que no es ningún cojudo para no esconderse e indicó que las autoridades no manejaron de manera correcta el proceso. La verdad es que cualquiera tuviera miedo de que vuelva a existir otro ataque y finalmente pudiese ser letal. Se entienden las razones del alcalde Luis Chonillo, pero sobre todo la obligación de la policía de cuidar a un funcionario público en una ciudad tan complicada, tan caótica como lo es Durán. Una ciudad que carece de una serie de servicios, una ciudad que ni siquiera tiene agua. Pero para esto nosotros tenemos la entrevista con un periodista, con Charlie Castillo, que nos hace un retrato. Un retrato, él conversó con nuestra directora editorial, con Blanca Moncada, y Charlie nos hace un retrato de lo que padece Durán. El tema en Durán es complicado, muy denso. Creo que el alcalde o todo el equipo debe tener la suficiente fortaleza para poder afrontar todo este problema. El atentado, pues, es un tema muy, muy, muy lamentable. Creo yo, por primera vez dentro de la localidad se da. Yo creo que sí hay un trasfondo político, ya hay un trasfondo político dentro de este tema, y creería que la mejor forma ahorita es que el alcalde pues tenga el resguardo policial como lo ha estado anunciando. Actualmente, políticamente, ha optado el alcalde pues por tener el respaldo del correísmo dentro del Cantón Durán. El día de hoy emitieron un comunicado todos los concejales de la bancada de la Revolución Ciudadana respaldando esta gestión. Entonces hay que esperar, como ciudadano, todos los ciudadanos estamos en esta incertidumbre de qué va a pasar con nuestra ciudad. Creo que debe tener la fortaleza para poder tomar las riendas de la ciudad como él quisiera llevarlas, ¿no? Entonces desde Durán estamos pues con mucha incertidumbre qué va a pasar, a nivel político también qué va a pasar, porque hay división interna, hay mucha división interna, gente de él que está esperando también pues la respuesta, gente que trabajó en campaña con el ingeniero Chonillo, pues, y ahí está esta especie de incertidumbre. Creo que Durán no vivía esto por primera vez que vive una ciudad de que el alcalde tiene que salir. No sé si habrá pasado en otras ciudades, pero ahorita estamos sin alcalde aquí dentro del cantón. Ya, obviamente no hay que tampoco jugar sucio a nivel político, porque ya veo que en redes están que sí, que vamos a sacarlo. No, 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 no es el momento. Hay que respaldarlo, sí. Pero hay que hacerlo de una forma estratégica, desde la alcaldía, desde el municipio, desde su organización política, que es Movimiento Ciudadano, con la coalición que llevó a cabo. Pues, como te digo, todos los que sentimos actualmente, los moradores, los barrios, los ciudadanos, hasta los concejales, he hablado con concejales que existe una incertidumbre de qué va a pasar, no hay nada claro. Entonces, eso es lo que se vive, hay mucha incertidumbre, mucha duda de para dónde va a ir Durán. Venimos de una administración pues que pues realmente tú ves cómo, cuando tú entras a Durán, ves cómo están las calles, ves que no hay ninguna obra emblemática, ves que seguimos con el problema del agua potable, y todo eso creo que haber iniciado de esta forma la alcaldía sí va a traer sus consecuencias. No sé si pueda tener la oportunidad o esta virtud de resiliencia ya para poder revertir esta situación, porque mucho se habló del proyecto del agua potable, mucho se habla. Mira que ahora con la inseguridad,
hemos dejado de lado el agua potable, pero el agua potable es un tema muy importante en temas incluso hasta de salud. El atentado lo conectas directamente con una cuestión política y no de las bandas narcodelictivas del cantón. Es que las bandas tienen conexiones políticas. Es evidente, es Ya, evidente. de tu trabajo investigativo dentro de este territorio, podemos hablar de un escenario en el que de alguna manera solicitan al alcalde Chonillo algo en particular que buscan o cuál es la presión que se supone que conoces de acuerdo a investigaciones tuyas. Hay varias versiones, ¿no? Hay muchísimas versiones. Según lo que he podido leer, también informarme de otros medios grandes, pues han nombrado las organizaciones que podrían estar detrás de este atentado como forma de amedrentamiento, ¿no? Recordemos que antes del atentado, el alcalde estuvo en el municipio dando declaraciones, recorrió las instalaciones y tuvo declaraciones fuertes que, pues, es lo que creo yo que busca, que es combatir la corrupción dentro de esta institución que, ojo, no estoy cayendo en difamación ni nada, es evidente también. La ciudadanía, tú vas y preguntas y te pueden hablar del tema de la corrupción. Creo yo que es una forma de amedrentar porque es un político, pues, que considero que tiene muy buenas acciones para el cantón y ¿Qué está en juego? lamentablemente, O sea, ¿qué está en juego? ¿Qué buscan? el ¿Buscan futuro contratos? ¿Buscan qué buscan? está en juego, creo que el futuro de Durán, porque se hablaba de mafias de tierra, mafias de agua, mafias del narcotráfico, todo tiene que ver.